y aparezco por el poste de Cinema Paradiso y me meto en tu casa, Villalón. Llevamos waterproof porque está llorona hoy, está positiva, pero está llorona. Llevamos waterproof. Me emociono muy pronto, pero ya está. Es que me he puesto a pensar y he dicho, para, que lloras. Y ya estoy, ya estoy. Pues, ¿sabes por qué, María? Y creo que tenemos toda esa sensación también, y creo que hasta el público que nos lo agradece por las redes, porque esto tiene un saborcito maravilloso a normalidad. Tiene un saborcito a que todo puede volver a ser como era e incluso mejor. Así que, como tú eres la encargada también de recordarnos nuestros mejores recuerdos, dime que hoy también hay actuaciones 5 estrellas. Hombre, podemos decir con alegría que en todos los programas de Tierra de Talento disfrutamos de grandes momentos y de buenos momentos, y hoy, por supuesto, que va a ser también uno de esos días. Tenemos un día muy, una noche muy califal, porque tenemos varios de los concursantes, son Made in Córdoba, así que yo creo que eso es sinónimo siempre de grandes actuaciones, pero también va a haber cabida para nuevos instrumentos, para el lírico, para el flamenco, para canciones inéditas y para grandes e inolvidables bandas sonoras que si miran por ahí, pues a lo mejor pueden coger una pista de una de las cositas que vamos a tener esta noche. Un montón de cosas, Manu, que yo no sé cómo vamos a hacer para encajarlo todo, pero seguro que lo hacemos y de la mejor forma posible. Ay, ya verás cómo todo encaja, ya verás cómo todo encaja. Bueno, pues si te parece, yo hoy voy a decir desde aquí, desde Córdoba, ¿vale? Porque como está la noche muy cordobesa, total, hoy vamos a hacer el programa desde aquí, desde Córdoba, ¿eh? Venga. Estamos felices. Mi tierra. Ajolá. ¿También medio cordobés, Jesús Reina? Si hace falta, lo soy, hombre. Hombre, todos somos un poquito cordobeses. Todos. Y ojalá hoy estuviéramos todos en Córdoba, ya nos gustaría. Bueno, pues hoy desde Córdoba, María, en Tierra de Talento en Casa, ¿con qué nos vas a abrir boca? ¿Con qué nos vas a hacer coger otra vez el sendero de las buenas noticias? Porque desde el principio de Tierra de Talento, este momento nos está dando una suerte, un buen rollo, y nos marca un rail que parece que es la veredita buena. ¿Hoy qué tenemos? Pues mira, hoy podemos decir que vamos a volar desde Córdoba hasta Francia, pero también va a ser un viaje en el tiempo, porque viajamos hasta finales de los años 60... y Ale Romero en casa y yo en la mía os queremos regalar un pedacito de un tema maravilloso que es La Bohème de Charles Aznavour. María Villalón y Alejandro Romero nos regalan esta maravilla. Disfrútenla. Je vous parle d'un temps que les mois de bâton ne peuvent pas connaître. Mourmâtre cet eau-là, accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et l'âme rarnie qui nous servent de nid ne perdent pas de mine. C'est là qu'on se connaît, moi qui criais famine, et toi qui pousses nuit. La bohème, la bohème, ça voulait dire on était. C'est parfait, Ale Romero. C'est très joli. Et très bien. Très bien, 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 et bien. Merci, merci beaucoup. Bien, 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 très bien. Aló. Pues, María, enhorabuena. Gracias por habernos transportado Aznavour y Alejandro Romero mediante hasta la Bohème. Formamos parte de la Bohème de alguna manera, sí. De esta manera. De la manera en la que entendemos la Bohème y hacemos que cristalice en este nuestro regalo a todos ustedes. Tierra de Talento en Casa, que comienza aquí y ahora. Soy Luciano Miotto, tengo ya medio siglo encima y vivo en Sevilla. Nací en Buenos Aires, en una familia de artistas, mi padre cantante, maestro de canto y mi madre bailarina.
A los 25 años de edad, decidí hacer una aventura y partir de la Argentina para Italia. La cosa es que me quedé 25 años y allí estudié y inicié mi carrera como cantante. En el año 2009 tuve la suerte de venir a cantar por primera vez a Sevilla y allí me enamoré inmediatamente de esta ciudad. Y bueno, la música nos unió porque nos conocimos bailando tango. El cantor de la calle Arjona nace por el periodo de la cuarentena. Y realmente es mi función en esta cuarentena, porque el fin de mi vida es cantar para la gente. Arrancamos con el primer participante de hoy. Se me van los ojillos para Carlos Álvarez porque nuestro primer concursante es barítono. Viene a se presenta con música clásica, con música, con canción lírica, pero más que barítono, voy a puntualizar, es bajo barítono. Justo ahí tiene la voz nuestro argentino sevillano, porque esa es un poco su hoja de vida. Nacido en Argentina, pero a día de hoy residente en Sevilla, concretamente en la calle Arjona. Y digo esto porque bendita suerte la que tienen los vecinos del barrio del Arenal en Sevilla, porque a las 8 de la tarde el bajo barítono sale al balcón y las está formando, y grande, tanto que se está viendo obligado incluso a transmitir en directo por Facebook y por las redes sociales cada una de esas actuaciones. Él ha triunfado en esto de la lírica en muchos puntos del mundo, después lo conoceremos. Le ha dado clase Pavarotti, la Scala de Milán, Buenos Aires. Después lo conoceremos a fondo. Créanme que esto es una maravilla, que vamos a empezar por todo lo alto. Él tiene 50 años, él es Luciano Mioto. Dai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto vicino d'amore. Belle belle trovando il riposo, narcisetto vicino d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto adencino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto adencino d'amor. Tra berrieri un po' farbacco, grano stacchi stretto salto, schiocchi in spalla, sciarra pianto, collo dritto, muso franto, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni all'orecchio fa fischiare. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, belle belle trovando il riposo, narcisetto adoncino d'amore. Belle belle trovando il riposo, narcisetto adoncino d'amore. Cherubino alla vittoria, alla gloria
cantar. ¡Qué fuerte! Pues ahí lo tienen. Me cuadro ante Luciano. ¡Vivan los novios, las bodas de Fígaro, Mozart! ¡Viva Argentina, viva el Arenal, la calle Arjona! ¡Y viva tú y la concha de tu madre! Luciano, felicidades, gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. Ya te digo que las 5 estrellas son tuyas, la unanimidad y el entusiasmo, porque lo ha flipado todo nuestro jurado. No solamente has venido a cantar, sino que has interpretado. Hemos estado en la ópera durante unos minutos y tenemos que agradecértelo. Tu actitud, tu todo, es maravilloso, tu talento innegable. Me veo obligado a empezar por nuestro barítono. Querido Carlos Álvarez, aquí tienes a Luciano. Querido Luciano, qué alegría verte, qué alegría oírte también y muchas gracias por ese regalo que nos has hecho, porque realmente tener a un profesional en nuestro programa es algo que nos enorgullece y sobre todo hace ver que el mundo de la ópera es todavía ese mundo al que la gente tiene que descubrir un poquito, pero que seguro que con ejemplos como este el público estará encantado de querer conocer más. Y eso te lo debemos a ti. Felicidades, porque realmente ha sido una magnífica interpretación. Y bueno, bienvenido a este programa que espero que sea el tuyo. Gracias. Muchas gracias. Luciano, permíteme que te pregunte cómo un argentino termina en Sevilla, porque creo que una vez más la música o el amor ligado a la música y la música ligado al amor tiene mucho que ver, ¿no? Absolutamente, sí. Son dos amores que se unen en uno solo. Digamos, a mí la música me trae a Sevilla, primero porque vine a cantar al Teatro Maestranza hace 10 años más o menos, y luego me quedé en Sevilla unos años porque había abierto un local que se llamaba Sevilla de Ópera, justamente el primer tablao lírico español, y fue muy lindo, una experiencia maravillosa. Y después llegó el amor, y el amor me retuvo, me ancló aquí definitivamente. India Martínez, que te resistías ahí un poquito, pero que tú estabas flipándolo esto. Perdona, mucho. Perdona, no es que me resistiera, Luciano se dice, ¿no? Se pronuncia. Es que me tenía flipando todo el tiempo. O sea, estaba disfrutándote. Yo no soy ni capaz de valorar tu arte. Eres un profesional grandísimo. Me has hecho divertirme mucho porque al mismo tiempo que estás cantando increíble, súper bonito, colocado, transmitiendo, o sea, me tenías contigo todo el rato con esos gestos que hacía hasta cuando has movido la mano lo has hecho bien y lo has hecho con arte. O sea, me ha encantado, de verdad. Felicidades y gracias por darnos este espectáculo desde casa. Gracias a ustedes. La oportunidad, digamos, el pellizquito ese me parecía que quedaba muy divertido. Pero no solo divertido el pellizquito, José. Es que se ha pegado una patadita en mitad de la boda de Fígaro. Mira, decirte que me has encantado esa patadita, ya me ha llegado aquí, ya me ha tocado aquí la patadita que has dado. Tienes una voz maravillosa. La verdad que tienes arte para llorar canales. La fiesta que estás montada ahí en la casa, imagínate en un escenario lo que tienes que ser tú. Una bomba, pero de la grande. Luciano, gracias por tu actuación, de verdad. Luciano se ha propuesto enamorarnos a todos y me parece que lo ha conseguido ya de entrada. Por si había alguna duda, dice que su repertorio favorito en todo el universo operístico es el del bajo bufo y eso me parece estupendo. Yo le he echado así un reojillo al desafío porque además de lo que tiene en la garganta, tiene unas dotes actorales y cómicas maravillosas e indiscutibles. Pero yo quiero escuchar antes a Jesús Reina. Ya te digo, Jesús, que el desafío es maravilloso. Qué bien, cómo me alegra. Qué ganas tengo de verte actuar de nuevo, de oírte y de verte, porque es que ambas cosas son un espectáculo. Me parece alucinante cómo puedes, ahí en ese espacio que es tu casa, sentir y transmitir todas esas cosas, ¿no? Y bueno, muchísimas ganas de escucharte de nuevo y decirte que
bajo barítono de alta calidad. Así que muchas gracias por venir al programa y saludos, jefe. Muchísimas gracias. Luciano, te cuento tu desafío, lo que serán tus deberes para la próxima vez que nos encontremos, que ya será en el teatro. Yo no soy capaz de adelantar nada, pero sí voy a remarcar, que creo que eso sí puedo, como maestro de ceremonia, que has conseguido las 5 estrellas durante tu actuación, lo que me hace ser muy optimista con que volvamos a encontrarnos. Ya te digo, para eso tendremos que esperar al final, pero este entusiasmo de ahora yo se lo recordaré a nuestro jurado al final cuando toque tomar la decisión. Tu desafío es el siguiente. Deberás encarnar al personaje más popular de la literatura española. ¿Aceptas convertirte en Don Quijote de la Mancha y traer su sueño imposible a Tierra de Talento? Uy, 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 uy. Sí, me encanta la idea. Es un desafío realmente que me gusta mucho. No la conozco, la he escuchado alguna vez esa canción y me encanta la idea. Sí, señor. Pues yo solo de imaginarte a ti, con tu voz, tus dotes actorales y tu todo, haciendo de Quijote, hace que me guste incluso todavía más el Quijote. O sea que me parece que esto apunta a manera. Querido Luciano Miotto, querido argentino sevillano del Arenal y de Buenos Aires, gracias de corazón por este regalazo, por tu talento, por tu comedia y por tu genialidad. Te veo en el final del programa y te has abierto la puerta grande de nuestros corazones y de Tierra de Talento. Gracias, gracias y gracias. Muchísimas gracias. Bien, Luciano. Y os lo digo, para las semifinales yo voy a pedir algo de Lelutier. Ahí lo dejo. Seguimos en Tierra de Talento. Una furtiva lágrima negli occhi miei spuntò. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Realmente estoy muy, muy feliz. Tengo que confesar que ahora mismo me muero por ser la vecina de Luciano Miotto, para escuchar lo que le está regalando a todos sus vecinos. Para mí Luciano es una gran voz y es un gran actor, que es muy importante además que nos muestre el humor que hay en esta música, en la música clásica. No los voy a decepcionar. Voy a poner a estudiar Don Quijote, aunque a juzgar por esto, que quizá me saldría mejor la parte de Sancho Panza. Hola, soy Marina Reyes, tengo 13 años, soy de Córdoba y vengo a cantar flamenco. Canto desde pequeña porque es mi estilo de vida. He tenido la suerte de poder actuar con mi padrino José Francés, Rubio de Pruna, Remedio Amaya y con India Martínez, con la que me dieron una sorpresa en Menuda Noche que nunca se me va a olvidar. Yo creo que el punto fuerte de Marina es el flamenco. Con mucho trabajo y esfuerzo, la veo que puede llegar a ser una gran artista. Esta actuación espero que le llegue al corazón porque yo canto con el alma y que le guste mucho. Familia, lo que tengo por aquí son muchos datos, mucha información y todo bueno. Nos empezamos a ir a Córdoba. Ya decía María Villalón al principio que hoy tenemos la noche cordobesa y eso son siempre buenas noticias. Estar en Córdoba va a ser un placer durante toda la noche de hoy. Cuidado que igual nos quedamos para siempre. Y ahora vamos con una, lo voy a contar, con una ahijada de José el Francés. De hecho fue él quien la sube por primera vez a un escenario con 8 añitos. No solamente esta es una de sus, bueno, de sus bazas, sino que hoy viene acompañada a la guitarra por su padre, Juan Reyes el Pollo. Ella es cantaora, ella es jovencísima, 13 añitos, pero además de cantaora, también hace el cuarto curso en el Conservatorio de Danza. Así viene, con todas estas credenciales, la noche en la ciudad califal, ella es Marina Reyes y hace un temazo de Doña Estrella Morente. Disfrútenlo.